Comandante Sandoval, por la carretera, en el kilómetro 29, en un camión blanco, llevan tráfico de armas. Es un golpe de Rubén Sánchez. .98 color blanco, van 46, 776 a bordo, los mismos con armas de fuego. Aquí tiene, señor. Gracias. Si no fuera porque tengo el compromiso con la gente de Michoacán, te invitaba a Las Vegas. ¿Y por qué no dejas a cargo a Miguel? Que te avisen si algo ocurre. ¿Sabes por qué estoy vivo? Porque un hombre como tú no puede morir. No, preciosa. Estoy vivo porque siempre me encargo de mis cosas. No se puede confiar en nadie. Señor, el camión acaba de llegar. Espérame en la tina. Qué bueno que no los atoraron, si no el patrón se muere de coraje. Sí, primo, vamos a matarlos. ¿Cómo les fue? Bien, señor. ¿Ningún contratiempo? Sí, señor. Dos patrullas nos cerraron el paso. Tuvimos que matarlos para lograr escapar. ¿Pero cómo va a ser eso? Si nadie debía saber el destino de este camión. Por eso mismo se pidió en estas condiciones. No sé, señor. Hay que buscar al soplón. Y le das piso. Sí, señor. Bajen las armas a mi despacho. Sí, señor. Thank you.
¿Pero cómo es posible que se les hayan escapado? ¡Bola de inútiles! Sigan vigilando la carretera. Mi amor, perdóname por venir a la carrera, pero pues es que tengo muchas cosas que hacer. Me llamó el comandante y tenemos que ir a resolver un asunto. Por eso fue que no te traje tus flores. Y me van a dar ya un aumento de sueldo y una promoción. Y, pues, vengo mañana. Te quiero mucho. Te extraño mucho. Perdóname que me ponga así, pero bueno. ¿Dónde carajo estaba Raúl? Desayunando. ¿Qué pasó, comandante? Pues nada menos que tenemos 4 asaltantes ahí, muy nerviosos, con muchos rehenes, y quieren una camioneta blindada a cambio de la vida de toda esa gente que está ahí. ¿Cómo ves? Miren nomás qué chingones. Quieren una camionetita blindada para llevarse el dinero que se robaron, ¿no? ¿Ya platicó con ellos? Te estoy diciendo que no dan paso atrás, quieren la camioneta a como dé lugar. A ver, voy a ver si los convenzo. Momento, momento, Raúl. Mira, dame tu chamarrita, dame tu pistola y todos los truquitos que yo sé que traes por ahí. Ay, ay, ay. Dame tu chamarra, Raúl. Tranquilo, ¿eh? La pistola. Puedes pasar ahora, ¿ya? Sí. Ya, pásate. Vengo desarmado, como pidieron. Tranquilos. Vengo a platicar con ustedes. Vengo a negociar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo creo que lo que están pidiendo es mucho. No es fácil conseguir una camioneta blindada. No cualquiera tiene. Tardarían mucho tiempo. ¿No están pidiendo una bicicleta, muchachos? Por favor. No estás en posición de negociar. Si no me traes lo que te pedí, ¡lárgate! Mira, vamos a hacer una cosa. Deja ir a la gente. Tienes el dinero. Llévate el dinero. No nos interesa que te lo lleves. Llévatelo. Suelta a la gente. Yo me comprometo, te doy mi palabra de quitar a toda la policía de allá afuera. Yo te doy mi palabra, yo me los llevo. Tranquilo. Tráeme eso. Tráelo. Si no, lárgate. Tranquilo, vamos a arreglar esto. No tranquilo. No estás en posición de negociar. ¡Lárgate! ¡Órale, lárgate! Tranquilo. Esa no es mi última palabra.
¡Baja el arma! ¡Bájala! ¡Bájala! Muévete. Todo listo. Este se va detenido. ¿Qué carajos hiciste adentro, Raúl? Si a todo mundo le contara cómo hago las cosas, habría muchos Raúles, ¿no creen? De acuerdo. Pero mañana quiero un informe bien detallado por la tarde en mi escritorio. ¿De acuerdo? Dígale a alguno de los muchachos que lo haga. A mí no me gusta escribir. Raúl, ¿cuándo cambiarás? ¿Masaje? Más tarde, mi vida. Más tarde. Señor. ¿Qué pasó, primo? Te está hablando Águila. Espero que sean buenas noticias. Bueno. Señor, nuestro pichón ha pasado a mejor vida. En menos de una hora tendrás tu lana. Gracias. Primo. Traigas una botella de champán. Por supuesto que sí, señor. Como a usted le gusta, ¿verdad? ¿Todo salió bien? Uh-huh. El soplón ya está muerto. Con el comandante, por favor. Sí, ¿qué pasó? Hubo otro asesinato. Todo indica que fue Rubén Sánchez. Me lleva. Arregla el traslado del cuerpo. Ok. Pásame la Rocío, por favor. ¿Alberto? Mariano, ¿eres tú? ¿Y quién más te iba a estar hablando? Caray, hace demasiado tiempo que no vienes por aquí. Bueno, es que no es lo mismo una ciudadita como Morelia que la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Ya veo que sigues tan simpático como siempre. Ya sabes cómo soy. Bueno, compadre, no creo que me hables para saludarme, ¿o sí? Bueno, vayamos al grano, pues. Claro, estaba esperando que dijeras eso. Mira, la verdad es que hay un tipo en la ciudad que me está haciendo la vida imposible. Solo uno. Debes estar contento. Eso crees tú. Pero este vale por 500 de tus criminalillos de juguete. Bueno, bueno. No te pongas así. ¿Cómo se llama? Rubén Sánchez. Sí, ya sé quién es. Mira, es jefe de una banda bien organizada. Aparte de traficante de armas y... piedras preciosas. Y falsificador de billete verde. De todo lo que pueda dar dinero. Compadre, ¿quieres que te ayude de alguna manera? Solo hay una manera de que puedas ayudarme. Soy todo oído. Eso espero, porque no puedes negarte. Thank you.
¿Llevas tiempo esperando? No, acabo de llegar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Te noto muy preocupado. ¿Ocurre algo, Raúl? Ah, lo que pasa es que no me gustan las sorpresas, ¿qué? Ya veo. Que no te gustan mucho los rodeos. Tampoco. ¿Qué traes? Mira, me están pidiendo tu traslado a toda costa. Necesitan de alguien con muchos pantalones para prender a Rubén Sánchez. ¿Otra vez? ¿Qué dices? Pues, si son órdenes, ahí estoy. Así me gusta, viejo. Bueno. Hoy vendrá el cargamento de Rubén por la misma carretera y en el mismo camión. Espero que los detengan y que tenga las pruebas suficientes para que lo meta a la cárcel. ¿Quién habla? Eso no te debe importar. Sí, habla el comandante Sandoval. Que manden patrullas a la carretera al kilómetro 28 y que detengan el camión blanco. Karina, mi amor, vengo a decirte que me voy por un tiempo. Me encomendaron una misión de trabajo, es algo delicado. Pero tú sabes que vaya donde vaya, siempre vas conmigo. Siempre estás en lo más profundo de mi corazón. Karina, no te puedo olvidar, mi amor, te quiero. Regreso pronto.
Buenas tardes. ¿El comandante Sandoval? ¿Quién lo busca, perdón? Raúl Hernández. Permítame, por favor. Comandante, aquí lo busca el señor Raúl Hernández. Pase, por favor. Gracias. Gracias. Comandante Sandoval. A sus órdenes. Soy Raúl Hernández. Lo sé, pero siéntese, por favor. Precisamente en este momento estaba leyendo su expediente. Parece ser que es usted muy bueno. Hago todo lo que puedo. Eso espero. ¿Sabe por qué lo he traído? Más o menos. El comandante Moreno me explicó algo. ¿Sabe quién es este hombre? ¿Este es el que lo tiene nervioso? Sí, pero lo conoce. Sí. Lo arresté hace como unos 8 o 10 años. Empezaba de falsificador. Lo agarré con una buena cantidad de dólares. Así es que usted es el único policía que ha logrado aprenderlo. Qué casualidad. La vida está llena de casualidades, ¿no? Bueno, pues si le parece, lo voy a dejar en manos de mi asistente. Ella le explicará todo para que mañana se incorpore a su trabajo. Le pedí que le diera alojamiento mientras consigue algo. Bien, está bien. Sí, que venga la gente Márquez. Adelante. Raúl, ella es mi asistente, Tania Márquez. Mucho gusto. Mucho gusto, señor Hernández. Perdón, el gusto es mío. Señor, buenas noticias. ¿Qué pasó? Por fin lograron detener el camión blanco. ¿Y detuvieron a sus ocupantes? No, pero en el camión fueron encontradas las armas. Está bien, puedes retirarte. ¿Pasa algo, comandante? ¿Qué pasa? Que sin pruebas no podemos detener a Rubén Sánchez. No se preocupe, él va a caer. Eso espero, porque ustedes serán los encargados de detenerlo. Así es que, a trabajar. ¿Vamos? Con permiso. Señores, quiero decirles que nuestra organización goza de muy buena salud. Y que muy pronto vamos a llegar a Europa. Vamos a cruzar el océano. En estos negocios de alto riesgo siempre hay problemas, ya que ha habido demasiadas. Nos han quitado muchos camiones, nos han tumbado muchas avionetas, pero no importa. Hay algunas personas que se dicen ser mis amigos, pero a la mera hora fallan. ¿Verdad? Véanlo bien, porque si alguien me vuelve a traicionar, va a terminar así. Como ves, este hombre es de cuidado. Sí, tiene un largo historial. Oye, ¿no tienes hambre? ¿Sí? Que si no tienes hambre.
Sí, no comí nada en el camino. ¿Preparamos unos sándwiches o pedimos una pizza? Preparamos algo de comer. ¿Sí? Sí. Pues vamos. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, cielo, nada. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? No. Yo nunca me arrepiento de lo que hago. ¿Me quieres? Mucho. Déjame solo. Por favor. ¿Y así que toda la vida has vivido en Morelia? No, no, no. Acababa de regresar. Cuando estaba chavo me dio por andar viajando, yo creo que como a todos, ¿no? Y pues viajé, estuve un rato fuera, regresé, hice la academia. Y después te volviste policía. Adivina. Oye, es muy raro, pero me pareces muy familiar. ¿De veras? Quizá nos conocimos en otro lugar, pero no nos acordamos. Sí. A lo mejor sí. Perdón. No, no te preocupes. Bueno, yo creo que me voy a descansar. Tú también andarás cansado, ¿no? Pues esta es tu casa. Gracias. Que descanses. ¿Pero cómo que fue un soplo falso? Sí, no había nada en el camión. Todo esto es muy extraño. Algo falló. Quiero un informe detallado a primera hora de la tarde, ¿de acuerdo? ¿Pero quién informó, comandante? Un tal Carrillo. ¿Y es de fiar? Nadie es de fiar. ¿De veras? Bueno, comandante, vamos a seguir trabajando. Suerte, muchachos. ¡Ya voy, carajo! Rubén, carajo, escuincle. ¿Cómo estás, Adela? Bien.
Papá, veo que escuchaste mi llamado. Pasa, pasa. Pero tú solo, no quiero tener problemas. Según he oído, te ha ido bastante bien, ¿verdad? Pues sí, he tenido que ajustar algunas cuentas. No me puedo quejar. Pero te noto algo raro. Algo te preocupa, ¿verdad? Precisamente de eso quiero hablar contigo. Tengo un mal presentimiento. Ya. Por eso estás aquí, para ver si estás en lo cierto, ¿verdad? Tengo sueños muy raros. No te preocupes, hijo. Ahorita veremos. Por mí, por mi casa y por lo que me pudiera pasar. A ti, Señor, que eres la luz de la vida. La inteligencia infinita de mi mente subconsciente, revélame cómo debo saber y entender cada instante del tiempo, cada momento del espacio. Tu espíritu divino me protege, la acción divina es mi vida. Aparece un hombre con el que tienes cuentas pendientes hace mucho tiempo. ¿Cómo es? Tiene el pelo oscuro y es policía. Te tiene mucho rencor porque mataste a su mujer. Lo iba a matar a él, pero me equivoqué. Así pasan las cosas. Hubiera sido mejor matarlo porque él te quiere acabar. ¿Qué pasa? Tienes que deshacerte de ese hombre, hijo. O acabará contigo. Es tu único obstáculo. ¿Cuándo será el encuentro? Muy pronto. Él está aquí, en ciudad. ¿Y si lo encuentro y lo mato primero? No, hijo. El destino ya está marcado. Él te va a encontrar a ti. Quiero pedirte un favor. A ver, di, hijo. Que nadie va a saber de este encuentro. Hay cosas que no se pueden jurar. Que Dios te acompañe. Quiero que busques unos gatilleros que maten a Raúl Hernández. Ahora mismo. Délo por muerto, señor. Vámonos de esta pocilga. ¿Solo alcanzaste? Sí.
pero se defendió y lo tuve que matar. Yo también. ¿Quiénes serían esos hombres? Pues gente de Rubén Sánchez. Avisa por radio para que nos manden un MP para que dé fe de los hechos. Y de paso al forense. Sí, reportando un 48. Aquí en calle Puerto Ángel y Puerto de Todos los Santos. Comandante, habla Carrillo. Carrillo, el informe que usted me pasó resultó falso. ¿Por qué se burló de nosotros? Le propongo un trato. Le voy a llevar pruebas a cambio de mi protección. ¿Está seguro que esta vez no me fallará? Se lo aseguro, usted decide. Bueno, entonces te espero en mi oficina. Voy para allá. Bueno, pues lo importante es que están con vida. Y ahora sí, muchachos, prepárense porque vamos a ir a prender a Rubén Sánchez. ¿Sí? ¿Sin prueba? Bueno, pues ahorita no las tenemos, pero no tarda en llegar el tal Carrillo que nos las va a proporcionar. Bueno, pues, a esperar. Pues no hay otra. Bueno. Sí, gracias. ¿Qué pasa, comandante? ¿Por qué esa cara? Acaban de asesinar a Carrillo. Pedí que no me molestaran. Lo siento, pero es importante. ¿Qué carajos pasa? Ya están contratados los hombres que van a matar a Raúl. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hay que hacer? Mátenlos. Y entre más pronto, mejor. Como tú digas. Según los últimos aseguramientos, la última información que nos han dado y las últimas aprehensiones, yo creo que esta es la ruta preferida por ellos. Sí, pero seguramente cambiarán. No. Cambiarán de forma, pero yo creo que la ruta va a ser la misma. ¿Cómo? No sé, en lugar de usar los vehículos estos, los autobuses y los camiones tan grandes y tan llamativos, van a empezar a utilizar vehículos más discretos, más pequeños. Pues sí, pero está en chino buscar un vehículo que no sea camión en una ciudad llena de autos. ¿Y si cerramos más la vigilancia en su casa? No es tan fácil. Tan solo por el Estadio Jalisco este tipo tiene más de 30 casas.
Pues sí, pero no va a vivir en todas. Sí, debe de haber una más estratégica. Como un centro de operaciones. Ándale. ¿Dónde está el mapa que me enseñaste ayer? ¿El de sus propiedades? Sí. Mire, a mí me late que va a estar aquí. ¿Por qué? Porque esta tiene mucho más vías de acceso y por lo tanto es más fácil que se pele en caso de algún operativo, ¿no? Además, esta es la que está más cerca de las salidas que van para el norte de todas las autopistas. Y por si fuera poco, muy cerquita de aquí, hay una pequeña pista de aterrizaje. Casi nadie la conoce. Y está aquí a 2 kilómetros cuando mucho. Bueno, muchachos, esto empieza a agarrar forma. ¿Tienes hambre? ¿Tú? Oh, una pregunta no se contesta con otra. Bueno, ¿tienes hambre sí o no? La verdad, sí, y mucha. Eso es lo que quería oír. Te voy a llevar a un lugar bien rico. ¿A Ñeñe? Pensé que me ibas a invitar a un lugar lujoso con ballet parking y todo. Ay, ¿eso pensaste? No, eso dijiste. No, yo dije un lugar rico, no lujoso. Ven. Sí, ¿verdad? Te vas a chupar los dedos, hombre. Pues le presento las mejores tortas ahogadas de Guadalajara. ¿Y por qué no nos venimos hasta acá en el coche? No, es más seguro en la plaza. El otro día me lo traje y me robaron los espejos. ¿Sí? Bueno, pues disculpe que no lo haya llevado a un restaurante tan glamoroso. Pero como no soy tan rica como usted. ¿Me da 2 tortas? Y 2 sodas. ¿A poco no están ricas? Tenía razón, tan buenísima. Bueno, ¿quieres otra? No, ¿qué te pasa? Yo con 3 ya tengo. Bueno, es que no sé cómo comen los ricos. Ay. Bueno, pago y nos vamos. No, ¿qué te pasa? Yo pago. No, yo invito. ¿O qué? ¿Te molesta que pague una mujer? No, pero a la otra yo pago. Va. De veras que estuvo rico. Te dije. Ahora yo te voy a invitar el postre. Órale. Por favor. Gracias. Por lo visto quieren acabar con nosotros. Hazte para allá, yo manejo. Las llaves. ¡No me mate! ¡No! ¡Auxilio!
no, no, ustedes... Ya, tranquila. Tania, Tania, ya, tranquila, es un sueño. Estaba soñando, todo está bien. ¿Sí? Ya. Ese hombre quería matarme. Nadie te va a hacer nada. Estás venía hacia mí. Sí, 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 estás en tu casa. Yo le vi su cara. Ya. Quería matarme. No pasa nada. Mientras esté contigo, voy a defenderte. ¿Pero cuánto tiempo vas a estar conmigo? Voy a estar contigo siempre. Hasta siempre. Desde siempre y hasta siempre. Te noto muy extraño últimamente. Han de ser los años. No, no es eso. A ti te pasa algo más. ¿Por qué no me lo cuentas? Antes que nada, soy tu amiga. De veras, no me pasa nada. ¿Quieres que te deje solo, verdad? Sí. Está pasando. ¿Qué estás diciendo? Pandilla de inútiles. Voy a tener que hacer las cosas yo mismo. Qué extraño es todo esto. ¿De verdad lo crees? ¿Tú no? Sí. ¿Y crees que sea amor? Desde siempre ha sido amor. No es posible. Apenas nos conocemos. Hay tantas cosas que me parecían imposibles. No, de verdad. Nos conocimos ayer. Y no puede ser que hoy ya sienta lo que siento. Si te dijera lo que yo siento, que creo, dirías que estoy loco. ¿Y qué es todo eso? Que te amo. Que llevo tantos años esperándote. Y que sufrí mucho por tu ausencia. ¿Mi ausencia? Estás loco. Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que yo siento lo mismo que tú. ¿Sí? ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué está tan nervioso? ¿De cuándo acá me hablas de usted? Déjame en paz. ¿Qué pasó, primo? ¿Te dio correcta la dirección ese policía? Ese policía es de fiar, señor, totalmente. Tiene toda mi confianza. Quiero que sepas algo. Nunca hay que confiar de nadie, ¿entendido? Sí, señor. Señor, ya está todo listo para partir. Vámonos. Ahí le encargo, primo. Vaya con Dios, señor. Cuídese mucho. Yo me encargo de todo. Gracias. Vénganse.
¿Sabes una cosa? Ahora sí estoy convencido de que Dios existe. Me gustas mucho. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Los angelitos también tenemos vejiga. Oye, pero no te tardes, ¿eh? Cuidado, Raúl. Quiero fallas. Hay que matar a esos policías a como dé lugar. ¿Qué te pasa? No, nada, nada. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Te quiero. Oye, a lo mejor nos multan por exceso de velocidad, ¿eh? ¿Qué? Que vamos muy rápido. ¿Oíste? ¿Qué? Vístete. Habla a la oficina que manden a alguien. ¿Tienes armas largas? No. ¡Que no te digo! Como quieras. ¿Qué carajos haces ahí? ¡Da la cara! ¡Eres un cerdo! No sirves para nada, niña. ¡Muévete, perra!
Tania, ya llegaron los refuerzos. Tania. 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 Sí, mi comandante. Tania, por favor. Tania. Otra vez. Tania. Tania. Mira, respiro, llévame a la ambulancia. Tania. 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 ¿Cómo está Tania? Igual, en coma. Raúl, a lo mejor suena cruel, pero gracias a lo que pasó, ya lo tenemos. Toma, esta es la orden de aprehensión. Ándale, ve por él. ¿Quieres? Estar contigo. ¿No que me odiabas? No, Rubén. No puedo. Me ofusqué. Te pago para que me protejas, ¿no es cierto? Sí. Lo siento. Que sea la última vez. Ahí parado, llévatela. Se acercó a la casa. Está bien, señor. Señor, la cosa se está poniendo muy fea. Usted tiene que salir de aquí a como dé lugar. No se puede quedar aquí. No, primo. Aquí lo voy a esperar. Tope donde tope. Como usted diga, señor.
¡Rubén! ¡Sal, no seas cobarde! ¡Quieto! ¿A dónde crees que vas? A romperle la madre a tu jefe. Ah. Baja tu arma. Lentamente. Sí, lento. ¡Rubén Sánchez! ¿Por qué tanto escándalo, amigo? Vengo a matarte. No debe ser tan vengativo. Por tu culpa, la mujer que amo está al borde de la tumba. Sí, a veces suelo fallar. Pero ¿qué tal con tu esposa? Ahí no fallé. Cálmate, cálmate. ¿Te sientes muy valiente con tu cuerno de chivo? De ese tamaño debe ser tu miedo.